¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Fernando Mosqueda con ustedes de nueva cuenta. Allá en la parte trasera alcanzamos a ver el Kentucky Fried Chicken. No le estoy haciendo publicidad del Kentucky. Lo que sí es que si ustedes vienen a la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, y vienen al centro a hacer algo, pues, que vengan de paseo, vengan a hacer algún negocio, quiero recomendarles un lugar que acaban de abrir, que son Clamatos Soto en la ciudad de San Luis Río Colorado. Para la gente que me mira afuera, lo que son Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix, Yuma, con la gente de Mexicali, del Golfo, de Puerto Peñasco, si algún día vienen a San Luis y quieren algo para comer, ahorita les voy a presentar nomás lo que es el local, el lugar. Ahorita me acabo de degustar unas ricas tostadas y un rico cerveza. Ahí al fondo tenemos lo que es la línea divisoria, ¿no? Que es la Internacional y Cuarta. Ahí tenemos lo que es la Expo Tile, que no le estoy haciendo publicidad tampoco a ellos. El Kentucky Fried Chicken. Aquí en esta otra esquina, en esta parte, está lo que es el Gigante Junior, por si ustedes pasan por la avenida Álvaro Obregón y si van rumbo a Sonoita, pues ahí lo van a ver. Si vienen de Sonoita y van a Mexicali, van a ver la Expo Tile. Bueno, aquí le viran hacia lo que es la acera sur. Y en esta esquina, aquí está lo que es Clamatos, Clamatos Soto. Nada más dice Clamatos, pero ahorita le van a rotular el Soto, ¿no? Pero si no, allá adentro está Clamatos Soto, que es en esta parte, en esta esquina. Si ustedes vienen al centro, ¿verdad? Por algún motivo y traen hambre y quieren algo fresco, rico y rápido, aquí en Clamatos Soto. Está a un lado de la lotería de la Cuarta. Dice la Cuarta y Obregón, a un lado de esta lotería. Y hacia este lado está lo que es el Parque Benito Juárez, el famosísimo Parque Benito Juárez y el Palacio Municipal ahí. Y ahí se ve el obelisco, ¿verdad? Les hago ese acercamiento para que más o menos se den una idea de dónde es. Entonces vienen y llegan a esta parte, donde ahorita, de veras, estaba yo comiendo bien rico, bien sabroso. Nomás que, pues aquí lo pueden ver en las imágenes de la tostada y el clamato que nos arrimaron. Dice, clamatos preparados, nachos, tostitos locos, nachos, fresas con crema, licuados, fresa, plátano, chocomiles son los licuados, los hielitos, ensalada de frutas y escamochas. Entonces, ahorita de hecho aquí estaba con mi compañero y estamos viendo este tipo de clamatos. Aquí se los voy a mostrar de nueva cuenta. Y les digo, ahorita no les mostré lo que es la tremenda tostada porque traía algo de hambre. Ahí está, mire, Soto Clamatos, Clamatos Soto. Así es que si vienen ustedes a la ciudad de San Luis Río Colorado, se los recomiendo, vengan. Aquí está lo que dice: viernes, sábado, domingo, tostadas de ceviche, camarón fresco. Y aquí tienen todo lo que es el menú en la pared, lo que son los clamatos, micheladas, sodas, jugos, aguas frescas, chocomil, frappé, raspados, tostitos locos, nachos con queso, churros locos, mangadas, me imagino que son mangoneadas, fresas con crema, cóctel de frutas, ensalada de frutas, escamochas, chimichangas, cueritos locos, vasos locos. Bueno, todo eso es la variedad de productos que ustedes van a poder venir, van a poder disfrutar dentro de lo que es Soto's Clamato en la ciudad de San Luis Río Colorado. Recuerden que aquí enfrente, en esta esquina, estaba en aquellos entonces la Farmacia Central. No sé si alguno de ustedes se acuerdan del Gastón Tapia Grijalva, ¿se acuerdan? Muy famosísimo ese farmacéutico que pues falleció hace tiempo y pues quedó en total abandono lo que es esto, y también por lo que era el consultorio médico y el ginecólogo, que en aquel entonces era el doctor Ángel Arzola, ¿no? Que estaba en ese entonces. Y aquí pues quedaron un poco abandonados estos locales. Y lo del World Shows, no sé si lo digo bien, pues no soy bueno para el inglés, pero ahí está. Y decirles que en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás está lo que es Soto's, los mariscos, perdón, Clamatos Soto's. Aquí está. Así es que si ustedes vienen a la ciudad de San Luis Río Colorado, vengan y visiten este local. Y ya les presenté un poquito de lo que hay alrededor, sobre todo para que ustedes hagan una remembranza, ¿no? Y se acuerden de lo que vivieron en San Luis, los que están fuera, porque mucha gente me mira que está fuera. Así es que muchísimas gracias, les mando un abrazo, gracias por seguirse suscribiendo a mi canal y sigan compartiendo, porque son puntos muy importantes. Así es que ahí estamos y nos vemos hasta la próxima.